Lavamos bien con agua la calabaza por fuera y la partimos por la mitad. Y ahora la pondremos a cocer en agua hirviendo durante 20 minutos. Una vez cocida, la ponemos en el colador para que pierda toda el agua posible. Estamos precalentando el horno a 200 grados. Aquí tenemos medio kilo de calabaza cocida y escurrida. En la batidora pondremos los 4 huevos y los 2 yogures y batiremos. Con el bote del yogur pondremos 3 medidas de azúcar y batiremos. Introducimos ahora 2 tarrinas de queso fresco de untar. Ponemos 2 medidas de coco rallado y batimos. Ahora le toca el turno a la calabaza. La introduciremos y batiremos. Enmantequillamos un molde, en este caso tiene forma de corazón, y lo enharinamos. Y vertiremos la crema en él. Lo introduciremos al horno convencional 3 cuartos de hora a 200 grados. La desmoldamos y la decoramos con caramelo, coco y cerezas. Se sirve bien fría.